La explanada de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato capital fungió como pista de baile para los cientos de asistentes, quienes disfrutaron de una velada de música electrónica en el marco de las actividades de la edición 45 del Festival Internacional Cervantín. El DJ francés Kirikou Des presentó su proyecto alterno llamado NSDU, el cual se basa en la experimentación de música electrónica a través de diversas herramientas como sintetizadores, convertidores de audio antiguos, emuladores de videojuegos, piezas de metal unidas, así como software de computadora. Durante una hora, los beats continuos fueron incrementándose hasta generar un estilo rítmico y abstracto en compañía de imágenes proyectadas, ocasionando el goce del público de principio a fin. Posteriormente, la DJ francesa Chloé dio inicio a su espectáculo en vivo, en el cual presentó su más reciente material discográfico titulado Endless Revisions. Su singular estilo con toques de techno y house, así como el eclecticismo que la caracteriza en sus presentaciones, fueron elementos por los cuales los guanajuatenses se mantuvieron de pie en todo momento. En compañía de una fusión de elementos acústicos y texturas inquietantes que fueron parte de esta exhibición, puso fin a su acto despidiéndose junto con Kirikou Des, quienes agradecieron a la multitud presente. Notimex.